El secretario de Presidencia Álvaro Delgado se refirió hoy a la vacunación en menores de entre 5 y 11 años y destacó la importancia de ir haciendo las reservas del caso una vez que se apruebe su uso por parte de la FDA. Me parece que está bueno, aunque sea no vinculante, ir haciendo las reservas del caso, porque este caso, una vez que se aprueban por parte de organismos de este nivel, como la FDA o como la Agencia Europea de Medicamentos, hay una demanda mundial importante. Uruguay fue el primer país de América Latina en vacunar a los menores de 18 años, de 18 a 12, y bueno, me parece que en este caso haber ya previsto anticipadamente la posibilidad que con las aprobaciones del caso poder tener la disponibilidad voluntaria y con consentimiento de los padres de los menores de 12 años me parece importante. Fuentes confirmaron a BTV Noticias que el gobierno quiere vacunar a niños de esta franja etaria entre enero y febrero del año 2022, previo al comienzo de clases. Según anunció este miércoles el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones analizará el próximo 24 de noviembre si se inoculará a niños de entre 5 y 11 años contra el COVID-19. Luego de que Estados Unidos comenzara a vacunar a esa franja etaria, el ministro de Salud dijo que son insumos que los técnicos tienen que analizar. Están, digamos, lo que son las recomendaciones de la FDA y el CDC de Estados Unidos, pero son insumos que los técnicos, desde el punto de vista científico, tienen que analizar los pros y los contras de este tipo de vacuna que desde ya, como ha sido anunciado en la prensa, son de diferente presentación que en la versión adulta, ¿no? Es decir, tienen una menor carga, en fin, son diferentes productos, ¿no? Son productos pediátricos para niños de 5 a 11 años y se verá la pertinencia o no de su recomendación cuando llegue el momento. El secretario de Presidencia Álvaro Delgado había anunciado la semana pasada que si la FDA autorizaba la vacunación para niños de 5 a 12 años, Uruguay contaría con las dosis necesarias para hacerlo. El anuncio de Delgado se dio luego de la reunión que el secretario de Presidencia mantuvo con autoridades del laboratorio en Torre Ejecutiva. La evaluación de Uruguay de vacunar a chicos de estas edades se da días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos autorizaran el martes pasado su uso para chicos de esta franja etaria.